Pues acabamos de entrar en la ermida en este frío noviembre ya, que próximo a las heladas que se sufren en esta tierra, se nota, pero el corazón va caliente, va contento. Vamos a la feria, a la fiesta del Orujo 2014. Ese orujillo tan digestivo, tan rico, hecho con uvas. Y el que las hace con uvas asoleadas, madre mía, qué placer, cómo sabe esa bebida de los dioses a pasas. Orujo, Orujo de Liébana o aguardiente de Orujo. El mejor de España y el mejor del mundo, que por ahí se hace, en Europa se hace. Por cierto, que ahí se me ha ido la onda viendo cómo está la cumbre esa. Bueno, pues eso, que vamos por el desfiladero de la ermida. Carretera que a muchos les da miedo, pero aquí el señor la conoce como el pasillo de su casa y lleva el volante seguro, con mano firme. Y yo aprovecho para decir una cosita. Estamos en 2014 y a la derecha tenemos los postes del tendido eléctrico, que son árboles peladitos, árboles rebajaditos, porque alguien dijo que esto era de otros tiempos. No, hombre, no, ¿qué va? Arbolitos, arbolitos, arbolitos pelados. Y circulamos paralelos al río Deva, río Truchero. Truchero y de salmones, papá, también. También es de salmones, y de hecho un poco más adelante está el monumento al salmón. Pero ahí no lo cogemos. Y circulando a ritmo de pericote. Por cierto, que Liébana tiene pericote propio. Una de nuestras danzas ancestrales. Danza cántabra. Estragüeña. La temperatura fenomenal, ¿no, papi? Bueno. Yo creo que es población del sur. No, pero viento sur no hace aquí tampoco, ¿eh? Es una zona que une el peligro a las curvas, une el peligro de los argallos. Los argallos son piedras que caen de las montañas, porque entre montañas vamos, y a veces ya ha habido alguna hecatombe, cae encima de un coche
a Dios muy buenas. Y últimamente están cayendo bastantes. Obras Públicas tiene un tanto abandonado esta zona, en la que había que trabajar bastante para la seguridad de la gente. Pero parece que no interesa. Y la gente se retrae de viajar a Liébana. Hay un proyecto, bueno, hay un proyecto por una carretera nueva. Sí, sí, claro, hay un pero proyecto. Pero desde hace 20 años. Pero un proyecto desde hace 20 años. Y que nunca nadie se atreve a llevar a término. Hay que gastar el dinero en otras cosas más estúpidas. Y entonces es que hay que dinamizar la economía de los pueblos. ¿Y cómo se dinamizan? Con buenas comunicaciones. Y a Liébana, que ha estado tan aislada durante siglos, ahora mismo que estamos en una época que podía dársele más auge, por eso, con otras comunicaciones, pues les ha caído lo de los argallos, el miedo de la gente a circular por aquí y que pase algo. Es que no hay día que no caigan y se corta el tráfico. Llamas a Obras Públicas y no acaban de venir. Que si es de Obras Públicas, que si es de la autonomía, que si es nacional, que si... Y bueno, y aquí unos iba a decir un disparate, unas colas de coches, porque además, como no se puede circular, no se puede adelantar, pues sí, los argallos. Pero qué bonito es. Tiene riesgos, claro que sí, pero ¿quién se sustrae de pasar por aquí? Y sobre todo por aquí, es que hay que pasar para llegar a Potes, para llegar a Liébana, para ir a Fuente de, para ir a lugares tan hermosos, un lugar que es un verdadero paraíso. Si el paraíso existió, seguro que estuvo aquí. Cabrias hoy. Y aquí tenemos a Marcos Bárcena cantando en cántabro. Obligan a las personas a despreciar su idioma. Soy de cántabro.